Hola a todas y todos, buenos días. En este video vamos a ver cómo crear presentaciones interactivas. Vamos a aprender a diseñar, clonar diapositivas, agregarle contenido como texto, imágenes, configurar la opacidad. También vamos a trabajar con diferentes formas de navegación. Crearemos un cuestionario con tres preguntas y vamos a hacer un índice lateral. Esta es la presentación terminada, que la pueden ir viendo acá. Y la pueden descargar en formato H5P para luego modificarla o usarla para practicar. La van a encontrar dentro de los ejemplos. Para crear la presentación en modo de edición, vamos a añadir una actividad o un recurso. Pulsamos en H5P. Podemos agregar un título o lo podemos agregar después y lo vamos a crear desde el banco de contenido. Allí entonces agregaremos la presentación del curso. Vamos a ponerle un título y a continuación nos encontramos con la primera diapositiva en blanco. En la barra superior encontramos todos los elementos que se pueden agregar. Incluso aquí hay unos que están ocultos que se pueden ver. Y abajo encontramos las opciones para el manejo de las diapositivas, como por ejemplo para crear, eliminar, clonar o agregar una imagen de fondo. Hacemos clic en imagen. Vamos a agregar una imagen previamente seleccionada de nuestro disco duro. Ponemos un texto alternativo. Ponemos hecho y aquí podemos redimensionar la imagen y acomodarla al formato deseado. Vamos a agregar un texto, podemos centrarlo, ponerlo en negrita, podemos ver, por ejemplo, que tenemos varios tamaños para elegir de letra y colores. En este caso vamos a ponerlo un poco más pequeño. Y opacidad del fondo para que se vea la imagen que pusimos recién. Acá podemos redimensionar también la caja con el texto y reubicarla. Vamos a agregar algo más, que es un botón hecho manualmente de comenzar que nos guiará hasta la siguiente diapositiva. Eso. Bueno, también en este caso ponemos la opacidad de fondo 100 para que se vea bien y redimensionamos para que quede parejo con la ventana superior. Presionando en el icono del ancla, vamos a crear una zona interactiva para ir a la diapositiva 2. Esta zona la podemos redimensionar y hacer coincidir con el botón comenzar, aunque es independiente de este. Vamos a clonar ahora esta página. Y eliminaremos estos elementos que acabamos de crear en la página 2. Vamos a agregar un texto que, como en el caso anterior, podemos ponerlo en negrita y en diferentes tamaños e incluso diferentes colores. Aquí le vamos a poner ese color fucsia como en el otro caso y una opacidad de fondo de 50 para que se vea un poco también la imagen de fondo y ahora le damos el formato a la caja de acuerdo a nuestras necesidades. Vamos también a añadir una imagen que también tendremos ya preparada con un texto alternativo que es obligatorio. Y ahora veremos la imagen que también podemos entonces redimensionarla y reubicarla. Para asegurarnos que todo esté funcionando correctamente, lo que vamos a hacer es mostrar la vista final de la presentación guardando cambios y mostrar. Ahí podemos ver las dos diapositivas
Al pulsar en comenzar, pasamos a la diapositiva 2. Vamos a agregar ahora una barra, un icono de navegación manual, para lo cual ponemos un signo, el signo menor, y lo ubicamos del lado izquierdo. Copiamos, pegamos para hacer más fácil. Eso mismo lo pasamos al lado derecho. Y vamos a modificar el signo y vamos a poner el signo mayor. De esta forma nos quedarán los dos iconos para la navegación. Le vamos a hacer entonces, como en el caso de comenzar, le vamos a hacer la zona interactiva a cada uno y vamos a indicar entonces que vaya a la diapositiva anterior o a la diapositiva siguiente. Para hacer más práctica la zona interactiva, que copiamos y pegamos además, vamos a la diapositiva siguiente y las ponemos más grandes. Clonamos la página 3 veces, así luego vamos a la página 3. Cambiamos el texto, que ya lo tenemos copiado y lo vamos a pegar. Ahí también vamos a cambiar la imagen, eliminamos esa y ponemos otra nueva. Y de la misma forma vamos a crear la diapositiva 4, cambiando entonces el texto y nuevamente poniendo otra imagen. El texto y otra imagen que habíamos elegido previamente desde nuestro disco duro. Esta forma de trabajo, clonando las diapositivas, es fundamentalmente porque nosotros habíamos puesto los iconos de navegación. Ahora crearemos 3 preguntas. Para seleccionar la respuesta correcta. Acá ponemos el texto de la pregunta. Siempre la primera alternativa va a ser la correcta para el sistema. Después el sistema lo va a cambiar al azar. Hacemos la primera pregunta con 2 alternativas en este caso y agregamos luego otra pregunta más que se van a mostrar después una a continuación de la otra a los alumnos y los resultados aparecerán en el resumen. La primera alternativa que es la correcta, ponemos una segunda incorrecta, podemos añadir también más respuestas. Esta sería la tercera pregunta, con 2 alternativas también en este caso. Agregamos, bueno, la opacidad de 100%, le ponemos un título al cuestionario, pulsamos en hecho y allí podemos redimensionar la caja y reubicarla. Aquí vamos a cambiar el texto que teníamos. Ese texto va a quedar para las 3 preguntas. Pulsamos en hecho. Ahí acomodamos la forma y el tamaño y lo vamos a probar. Fíjense cómo podemos ir de anterior a siguiente pulsando en esas zonas activas que fuimos configurando. Aquí, por ejemplo, vamos a tener la primera pregunta. Solo va a pasar a la segunda automáticamente y luego a la tercera. Y nos va a mostrar el resultado. En el resumen vamos a poder ver el resultado final de todos los cuestionarios que hayamos agregado, si es que agregamos más de uno.
Ahora lo que vamos a hacer es agregar un menú o índice. Desde el botón de arriba ponemos mostrar títulos y autoocultar para que no ocupe demasiado lugar después en la presentación. Lo que vamos a hacer es ir editando cada una de las diapositivas poniéndoles el nombre correspondiente. Esto es útil cuando son presentaciones más largas, porque el alumno puede cliquear directamente en el índice e ir a la diapositiva que le interese. Ahí se puede ocultar o mostrar nuevamente. Y así terminamos entonces con esta explicación. Les recomiendo fuertemente que vean con detenimiento la guía, que la lean porque es mucho más completo de lo que desarrollamos acá. Es la guía número 8 de presentaciones interactivas. Y bueno, les agradezco la atención.